sociedad civil, don Timoteo Fuentes. Háblenme acerca de lo que como coordinadora de la sociedad civil ustedes piensan y ya están iniciando a realizar. Bueno, buenos días. Agradezco por la entrevista que ustedes me están haciendo como TV San Marcos, que primero que todo, pues creo que lo vemos en todo aquí el occidente, prácticamente, ¿verdad? Como coordinadora de sociedad civil, yo creo que vamos por buen camino, estamos comenzando, se puede decir, pero pretendemos que en varias ocasiones ya comenzamos este trabajo con la coordinadora de sociedad civil y la comisión de transparencia, ¿verdad? Ahorita vamos pues a sacar alguna información con la escuela Cándido, ¿verdad? Y pretendemos que en el futuro vamos a tener alguna organización más fuerte para ver qué hacemos en el municipio. Esa es la esperanza. Ahora, el apoyo que reciben de parte de las autoridades que ustedes han recibido hasta este momento, ¿cuál es? El apoyo a través de la Comisión de Transparencia, en sí no lo hemos tenido, ¿verdad? No hemos tenido alguna reunión. Yo como presidente no, hasta ahorita no lo he tenido, pero como comenzamos, ¿verdad? Pretendemos que ya estamos hablando con el secretario, vamos a tener alguna reunión como junta directiva para ver qué, hablar con las autoridades del municipio, a ver qué apoyo. ¿Ya se reunieron, se presentaron a la sesión? No, todavía no, solo con la Comisión de Transparencia, no hemos tenido reunión todavía. ¿Cuál es el mensaje a esta hora de la mañana a esa población que no ve? Ah, bueno, que nos organicemos. Yo invito a todo el municipio, comunidades de San Marcos, que nos organicemos y que apoyen la coordinadora de sociedad civil. Solo así nos damos cuenta nosotros qué debemos hacer y qué tenemos en el municipio, porque a veces nosotros somos buenos para criticar a las autoridades, pero a veces no nos damos cuenta qué pasa. O sea, yo critico sin saber. Darme cuenta. Entonces, métase a la organización, apoyemos a la coordinadora de sociedad civil, cuando nosotros llamamos a una reunión, un cabildo abierto, vengamos y nos damos cuenta de cómo van las cosas aquí en el municipio.